chicos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos sean todos una vez más a compartir con nosotros este nuevo capítulo del programa Cerca de Cristo. Ya saben que en este programa siempre invitamos a grandes hombres, siervos de Dios, evangelistas, pastores, predicadores, incluso profetas. Pero en el día de hoy nosotros les traemos una cosa totalmente diferente a lo habitual. Es decir, hoy les queremos traer una lista de cantantes cristianos. Es decir, hoy vamos a hablar de música cristiana. Más que nada, primeramente queremos adelantarles que nuestro objetivo en este programa no es difamar a nadie, no es minimizar el trabajo que hace alguna persona, sino más bien es para que Dios reciba la gloria. Y para eso nosotros hemos preferido darle un toquecito a la cosa o al asunto para que al menos pueda ser un poquito divertido. Y para eso nosotros hemos traído dos listas de cantantes. Es decir, hemos preferido por una parte a cantantes cristianos de la antigua generación y por otra parte a cantantes cristianos de la nueva generación. Cuando hablamos de la antigua generación estamos hablando de... Y por cierto también cabe resaltar que hoy solamente vamos a hablar de cantantes mujeres de la música cristiana. Por lo que en la parte de las clásicas de la antigua generación vamos a tener tres. Por otra parte también vamos a tener a tres también. Y ahora vamos a tener también un caso especial de otra cantante, pero más adelante vamos a tratar de este caso. Entonces, en la parte A tenemos a Nueva Jerusalén, tenemos también a Eco de Cristo y luego también tenemos a Asamblea del Espíritu Santo. Y por la otra parte tenemos a Princesa Demetria, tenemos a Nadina Lene y también tenemos a Nicofodona. Estas son las seis cantantes que hoy les hemos traído. Antes de comenzar con los videos, primeramente queremos dar una brevísima pausa y enseguida regresamos para comenzar con esta competición de artistas clásicas, cristianas y las modernas. Enseguida regresamos. Santo,
después de regresar de esta brevísima pausa, para aquellos que se acaban de incorporar a este nuestro canal Wabeso TV Producciones, decirles que este es el programa Cerca de Cristo. Y hoy vamos a hacer o a escuchar, ver vídeos de cantantes ecuatorianas de música cristiana. Por una parte tenemos a las cantantes de la antigua generación y por otra parte tenemos a las cantantes de la nueva generación. Las de la antigua generación son las de la Nueva Jerusalén, tenemos a Eco de Cristo, también tenemos a Asamblea del Espíritu Santo y por la otra parte tenemos a Nicofodona, tenemos a Princesa Demetria y también tenemos a Nadine Alene. Entonces, la cosa va así. Primeramente vamos a dejar los vídeos. Un video de la antigua generación, otro de la nueva generación, un video de la antigua generación y así sucesivamente. Y luego vamos a ir comentando las diferencias que encontramos en cada una de estas canciones. Y sin más pérdida de tiempo, vamos a comenzar con el primer video. Vamos a empezar con las de Nueva Jerusalén. Hoy nos traen este temazo que en su día estaba sonando y que también en la actualidad sigue petando en donde quiera que te vayas. Esta canción se llama o se titula Suceden Cosas. Así que con todos ustedes, Suceden Cosas de Nueva Jerusalén.
después de este precioso e impactante video, nosotros seguimos con esta lista. Lo que vamos a hacer es, vamos a primeramente reproducir la siguiente canción o el siguiente video, y luego de esto vamos a comparar las diferencias que encontramos en el primero y en este siguiente que vamos a ver. Entonces, este siguiente que a continuación les dejamos se trata del video de Nicofodona con el título Odzmiyama. Así que con todos ustedes, Odzmiyama de Nicofodona. El amor de Dios, el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo. Odzmiyama, ayahue, akiba samba. Akale mi se mo miame Apale chinge Ongalere Otona samba wa sigo si Na wazuko ama Panga pomola wa klu Akale dame Oh, zavale chinge Zavale chinge Mponfe singa se kima jinga no wa jinge ma Wow, impresionante, la verdad es que las cantantes cristianas de mi país, República de Guinea Ecuatorial, nunca dejan de sorprenderme. Es que lo hacen brutal, lo hacen espectacular a nivel Dios. Es que ellos, se nota que ellas están en espíritu cuando alaban a su Dios. La verdad es que es impactante e impresionante ver los resultados de los trabajos de nuestras hermanas. Así que un aplauso para estas hermanas nuestras. Gracias, gracias. Ahora vamos a empezar con algunas diferencias. Simplemente vamos a ir comentando. Vosotros también podéis dejar en los comentarios algunas diferencias que ustedes vayan encontrando. En el primer video, la primera diferencia que podemos notar en los dos videos es la clara diferencia que, por ser videos que pertenecen a diferentes épocas, pues también es normal que la calidad sea distinta también o diferente. Por lo que se puede notar que en el video de Nicofodona hay una buena calidad comparando con el video de Nueva Jerusalén. Entonces, tratándose de videos de dos épocas diferentes, esta diferencia es normal que la haya. Lo raro o lo pésimo que podía ocurrir era que el de Nicofodona tenga menos calidad
que el de Nueva Jerusalén. Esto sí que sería alarmante. La otra diferencia que nosotros podemos detectar aquí es la diferencia de los formatos. Formatos en el vídeo de Nueva Jerusalén, el formato de ahí es en 4 tercios y el de Nicofonona lleva 16 novenos. Otra diferencia. Ahora vamos a ir a las diferencias más profundas. Yo, la verdad, actualmente, ya que en el vídeo de Suceden Cosas y en el de Nicofodona, es como si en el de Suceden Cosas hay una letra más original, más profunda. Es como si hay una letra más espiritual, más extraída de la Biblia. Y el vídeo de Nicofodona es como si ella expresa lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? O canta ahí cosas que suceden en el mundo. De hecho, ella ha puesto como título su canción o su vídeo, Otsuyama. Esta es otra diferencia, que aquí encontramos que hay una letra más profunda. Y aquí encontramos que hay una letra que habla de algo de su propia vida. Por lo que eso no ocurre solo con estos dos vídeos, ocurre en lo que es las generaciones, la antigua generación y la nueva generación. Siempre encontramos esta diferencia. Y de hecho, si se fijan bien, en la actualidad hay que ver qué cantante cristiano su música llega a superar a los 5 o 6 minutos, para luego decir que llegan a 10 minutos. Hay que ver. Están ahí entre 3, 4, 5, máximo 5. Hay que ver si llegan a 6. Ahora también hay que ver si los vídeos de la antigua generación tienen menos de 5 minutos. ¿Qué quiero decir o qué queremos decir con esto? Sabemos que a más inspiración, más letra vamos a tener. A más letra, más larga va a ser la canción. Lo que podemos concluir ahí es que los de la antigua generación tienen o tenían más inspiración, dedicaban más tiempo en lo que es trabajar sus canciones, en lo que es componer sus canciones, en lo que es trabajar la letra. Pero en cambio nosotros, los de la actualidad, lo que hacemos es, nos llega la inspiración, nos llega un tema, buscamos el coro, 2 estrofas y ya está. Esta también puede ser una de las diferencias. Siempre vamos a repetir que no estamos para difamar a nadie, no, sino más bien estamos para pasar un buen rato. Razón por la cual vamos a dejarles con el siguiente vídeo. Esta vez se trata de Asamblea del Espíritu Santo. Así que con todos ustedes, Asamblea del Espíritu Santo, y enseguida vamos a regresar para luego contar otras diferencias. Ramo ama neba ma ayi enyi dia molu masse mona akoma mpobo a zame nina ne molu wenyi ayi enyi dia Sisters, I'm on a bummer.
song gonna bear him for. Hallelujah. Same day yana duma. Hallelujah. Onu masama yo yenyi bia. Habo mbo no lugunyi. Adam do masam. Hallelujah. Entonces, después de ver este video, que la verdad es impresionante, yo siempre he sido de los que apoyan o no apoyan, sino que les gusta siempre las cosas que hace mucho pasaron. No sé por qué será, pero yo siempre he sido así. Por lo que estoy haciendo o estamos haciendo ahora es a criterio personal. No estamos diciendo que es la decisión final, no. No es la decisión. Cada uno puede encontrar sus diferencias. Pero antes de volver a analizar estos dos videos o este video, primeramente queremos a volver a invitarles a ver el siguiente video. Esta vez se trata de Nadine Alene con su tema original e impactante, Mato Baba Mogul. A ir a la segunda fase, es decir, al segundo bloque de vídeos, sus diferencias. Como lo hemos dicho al principio, que hay una diferencia general, una diferencia genérica que encontramos entre los vídeos de la antigua generación y los de la actualidad. Es decir, los de ahora tienen más calidad. Los de ahora tienen más calidad. También se ha podido notar en estos dos vídeos que acabamos de ver.
que el de Narina Lene tiene más calidad que el de Asamblea del Espíritu Santo. Por lo que las chicas de la nueva generación se llevan este punto. Se llevan este punto. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho también, que lo malo sería que el de Asamblea del Espíritu Santo venga a tener más calidad que el de Nadine Aleni. Y la otra diferencia que también encontramos, como lo hemos dicho, es de la resolución y el formato. Casi todos los de la antigua generación utilizaban el formato de 4 tercios y los de ahora utilizan el de 16 novenos. Algo que también es impresionante. Pero aquí el formato no dice nada. La calidad pueda que dice algo, pero para Dios lo que cuenta es la intención con la que hemos dedicado esta canción. Es decir, por mucho que sepamos cantar, por mucho que tengamos bonitas voces, si no lo hacemos en espíritu, la verdad es que esta canción llegará a ser como cualquier canción secular. Por lo que aquí encontramos a dos grandes potencias. Porque por una parte tenemos a Nadine Aleni, por otra parte tenemos a Asamblea del Espíritu Santo. Y encontramos que los dos temas son impactantes, son temas que han impactado. Ahora, otra diferencia, bueno, aquí, en esta observación que acabamos de dar, no encontramos alguna diferencia porque los dos impactan, los dos temas impactan. Por lo que, por allá un punto, por allá otro punto también. La otra diferencia que encontramos en los vídeos de la antigua y nueva generación es que es como si los de la actualidad, los vídeos, las músicas de la actualidad son músicas temporales, es decir, son músicas de moda que suenan por un tiempo y ya está, suenan por un tiempo y ya está. Pero en cambio, hasta hay otra cosa, que esas canciones dejan de gustarle a la gente, dejan de gustarle a la gente. No estoy diciendo que sea el caso de Nadine Aleni, solo que esto se está registrando mucho en la actualidad. Una canción empieza a petar, empieza a sonar, empieza a tener éxito, pero dentro de unos 2, 3 años ya no se le escucha. Si la escuchas en una parte, ya no tiene más sabor como antes. Pero en cambio, los vídeos de la antigua generación siempre siguen teniendo este sabor, siempre siguen impactando. Incluso cuando entras a una iglesia pentecostal y encuentras que se están cantando una de estas canciones o músicas, vas a notar que sí se sigue sintiendo esta unción, este poder, esta autoridad, esta presencia de Dios. Por lo que esta también puede ser otra de las diferencias que encontramos en estos dos bloques. Es decir, los de la actualidad es como si son pasables, pero los de la antigüedad es como si son eternos. Y la pregunta es, ¿a qué se deberá esto? En fin, seguimos con la lista. Estos son los últimos vídeos de la lista de hoy. Esta vez se trata de Eco de Cristo y la princesa Demetria. ¡Wow! ¡Qué gran competición, ¿no? Madre e hija! Eco de Cristo y princesa Demetria por otra parte. Pues bien, esta vez vamos a empezar con princesa Demetria para luego terminar con Eco de Cristo. Pues no podía ser nada más ni nada menos que también su canción de Burabomam. Así que con todos ustedes, Burabomam de Princesa Demetria. Si ya todo nos fue entregado, entonces, ¿cuál es nuestra preocupación, hombres de poca fe? Burabomam, oh, oh. Burabomam, oh, oh. Burabomam, oh, oh. Burabomam, oh, 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 oh,
lo tanto estoy segura que ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. Y luego de ver este video, seguidamente, sin perder el tiempo, vamos a pasar al siguiente y último video de esta lista de este capítulo de hablamos de Eco de Cristo. Esta vez nos traen el tema de Jeramur, Dios de amor. Con todos ustedes, Jeramur de Eco de Cristo. Impresionante, impactante, interesante estos videos que hemos visto. Muy bien, en los dos casos especiales que tenemos hoy en este día, que tenemos en este día de hoy, es el caso de Nicofodona y Demetria. Y luego también está el caso de Didi Gospel. ¿Qué pasa con Nicofodona y Demetria? Yo, a criterio personal o a observación personal, cuando escucho a Nicofodona, ella me suena mucho a Demetria, no sé por qué. No sé por qué será. Ella me suena mucho a Demetria. A ver, antes de seguir comentando, primeramente queremos dejarles un fragmento de esta canción que hemos visto de Odzinyama y luego también vamos a reproducir la canción de David y Goliat de Princesa Demetria para que ustedes vean lo que estoy diciendo, que tienen un cierto parecido estas canciones, sus voces y su forma de componer las canciones o poner las estrofas, los coros. Escuchemos o veamos estos videos. El amor de Dios, el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo. David y Goliat, ay ay ay, es mi Demetria. Princesa soy. Hey, no fan abona. Guapo por la fama, guay. Hey, no fan abona. Muy bien, ustedes mismos podrán dejar su opinión acerca de estos dos fragmentos. Bien, pasamos al segundo caso especial. Este caso sí que es un poquito serio. Bueno, todos los casos que hemos tratado son serios, pero este vuelve a ser más serio que los demás anteriores. ¿Por qué lo decimos? Porque una de las canciones de Didi Gospel, ella dice algo dentro que es muy llamativo. Ella dice: gracias Señor porque tú me amas más que a todos. Tú me amas más que a todos. Antes de comentar, veamos este fragmento de vídeo y escuchemos cómo ella misma lo dice. Señor, te doy gracias por haberme creado y elegido para que yo sea hija tuya. Tú me amas más que a todos y me defiendes contra mis enemigos, santo Dios. Muy bien, y después de haberlo visto y escuchado,
Esto me llamó mucho la atención. ¿Que dónde será que pone la Biblia esto, que Dios ama a algunos más que a otros? Una cosa es que Dios me ame de una manera especial, que quizá no le ama a los demás. Y otra cosa totalmente distinta es que Dios me ame más que a otros. ¿Será que la inspiración, será que la presencia del Espíritu Santo fue tan grande que la hermana, la madre, que es una madre para mí, no pudo controlarse de lo que decía? La inspiración, esta unción fue tan grande en el estudio que ella no se dio cuenta de lo que había dicho. Porque ella dice y afirma que Dios la ama más que a todos. Entonces, ¿qué habrá hecho ella de especial como para que Dios la ame más? En fin, no sé. Yo personalmente lo entendí un poquito raro. Lo entendí un poquito raro porque Dios les ama a todos de la misma forma. Seas un pecador, seas un seguidor suyo, seas un ateo, seas alguien que sigue la teoría de Charles Darwin, sea alguien que dice que Dios no existe, en fin, un ateo, Él te ama de la misma forma que al que siempre está ahí curando en guardar los mandamientos todos los días. Él siempre te ama. Una cosa es que te ame y otra cosa es que apruebe lo que estés haciendo. Una cosa es que te ame más y otra cosa es que te ame de una manera especial. Por lo que, no sé, un consejo: cuando esta unción llegue, se suele decir que al Espíritu Santo se le puede controlar. Porque este Espíritu Santo puede llevarle a la gente, o suele llevarle a la gente a niveles más altos, más elevados. Pero si tú no dices, no te pones límites, puedes ya encontrarte y haber dicho o hecho otra cosa que tú mismo o tú misma no habrías dado cuenta que has dicho. Por lo que, cuando esta unción, cuando esta inspiración nos llegue, sepamos controlarla. Controlemos las inspiraciones para que luego no digamos cosas que no están en la Biblia. Por lo que, chicos, una vez más les decimos que no hemos tratado todo eso para luego difamar a nadie. Si esto le chocó a alguien, nos disculpamos. Simplemente estamos pasando un buen rato. Por lo que esperamos que ustedes también lo hayan pasado desde donde sean que nos estaban siguiendo. ¿Te ha gustado el programa? ¿Quieres sugerirnos algo? ¿Quieres decirnos algo? Estamos abiertos a todos los comentarios. ¿O quieres escribirnos directamente por WhatsApp? Pues hazlo por este número que está pasando ahora mismo por debajo de su pantalla. Hágalo y nosotros le vamos a atender a su petición. Esto ha sido todo, queridos hermanos. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que hayan pasado un buen rato. Y sobre todo, que Dios haya recibido la gloria. Y repetimos, si has encontrado otra diferencia entre estos dos grandes grupos de alabadores, déjalo en los comentarios. Nosotros nos vamos. Esto ha sido todo y ha sido el programa Cerca de Cristo.